pasó con mi hijo? ¿Dónde está tu mamacita? ¿Quieres llegar? Ahora mismo, Marta. Quítate, Pablo, que me ensucia. ¡Aguántese! ¿Que para eso es mi mujer? Pero no te enojes. La mera verdad, Marta, yo me quejo de puro vicio. Soy pobre y trabajo como bestia. Pero qué resuave es llegar a su casa de uno y encontrarse con esto. Y con eso. Bueno, ¿qué te has hecho? Nada. He estado aquí con Rosario, que vino desde temprano. La pobre. ¿Otro pleito? ¿Pleito? Si no se la quitan, la mata. Bueno, voy a lavarme. ¿Qué tal, Rosario? Pues aquí, molestándole. Ninguna molestia, ninguna molestia. Ya sabes que te queremos bien. Por eso vine. Ya no aguanto más. Puros insultos y golpes. Hasta hambre paso porque todo el dinero se lo gasta en copas y mujeres. Anoche llegó borracho. Y porque le reclamé que venía pintado, me golpeó hasta que me quedé tirada. Mira, para que veas que no miento. Y lo chistoso es que luego llora y le pide perdón. Sí, que todo lo que hace es porque me quiere y que si lo dejo, me mata. Por eso no sé qué hacer. Hoy me salí de la casa, fui con mi mamá y no la dejó que se quedara. ¿Qué? Sí, dice que el matrimonio por la iglesia no se puede romper y que solo las malas mujeres se divorcian. Entonces, ya está arreglado. Esta noche se va a quedar aquí. Y en la mañana le compramos su pasaje para que se vaya a Chiapas con su hermano. Allá no se atreve a ir a buscarla. Seguro, a él sí le tiene miedo. ¡Ah, qué mujer tengo! A todo le encuentro una solución. Bueno, a olvidarnos de esto y a cenar, que tengo mucha hambre. Ya ves cómo es de buena gente. Trae las tortillas. Sí. Aquí te quedas quietecito. Siéntate, Rosario. ¿Qué te parece, mi chamaco? Que está primoroso el esquince. ¿Cómo que tiene a quien salir? ¿Verdad, Martita? Presumir. Anda, si lo digo por ti. Pero ¿cómo serán las viejas? Da gusto verlos así, tan felices. Espera, yo voy. ¿Qué hubo? ¿Qué traes? ¿Está aquí mi mujer? Sí. Que salga. ¿Qué quieres? Vaya, muy bonito. Yo buscándote por todas partes y tú metida aquí con este... ¡Qué poca mujer eres! Pero de mí no se van a burlar. Creen que no me doy cuenta. Y vámonos para la casa que allá te voy a arreglar. ¡No voy! ¿Cómo que no vas? ¡Suéltame! ¡Vamos! ¿Qué te metes? ¡No te importa! ¡No! ¡Dios no me pelees! ¡Déjelo! ¡Déjelo, bruto! ¡Suéltelo! Yo no quise matarlo, señor juez. Sí, señor. Yo lo vi. Y siguió golpeándolo hasta que se lo quitamos. No es verdad, no es verdad. ¿Verdad que no es cierto? Sentenciado a 5 años de reclusión por delito de homicidio.
¡Manda turno! ¡Ya soltó la leona! ¡Ya soltó la leona! ¡Ese es cerca! ¡Ya soltó la leona! ¡Avísenle al mayor! ¡Por acá, joven! Me aquí, colega. Cierto, ¿no? ¿Y mayor? No. Ahí llegó un chavo. ¿De qué? Oh, no sé, pero trae sus chivas. Ahí voy. A ver, abre eso. A ver qué traes ahí. ¿Cómo le va, compañero? Que ya le tomaron sus generales y espero que no la pase tan mal aquí. Ya sabe que acá mi segundo mayor y yo estamos para ayudarle en todo lo que le haga falta. Ahora voy a tener que registrarlo. Cigarros, cerillos, una cartera. Mijo. Chulo de veras. $17. Pues tiene que pagar 15. ¿Y eso por qué? Para que no lo rapen ni lo bañen ni haga la talacha. Es la limpieza de acá. Es costumbre. Todos tienen que pagar. Esto hay que desinfectarlo. Sí, jefe. A ver si pasa. Ahora agarre todo y véngase con nosotros. ¡Ese llorón! A sus órdenes, mi mayor. Acomódalo. Ahí nos vemos. Gracias. Vamos, mi padre. Qué buenos cascorros trae. A ver si se me quedan. Ya le echaste el ojo a los zapatos, ¿eh? Pues. Hola. Discúlpete con lo que traes. ¿Cómo? Que te discutas, que te caigas con la lana. No traigo dinero. ¡Ay, no traigo! ¡Déjalo, perro! ¿Y ustedes qué tal? ¡Lárguense! ¡Vense, mi cuate! ¡No les hagas caso! ¡Ya les salió el profesor! ¿Cuál es mi cama? Pues las tres están ocupadas. Pero si quieres, corremos a uno. Nomás queda algo, ¿no? Ya te dije que no traigo lana. Ándale, yo soy tu cuate. Ya viste que te defendí. Si quieres, yo seré tu pistolero para que nadie te maloree. Nomás queda algo. Una chivita mocloveña. Una cobijita. ¿Qué traes? Ah, ¿no me la das? Entonces que te lleve el diablo. Vine antes para equivocar contigo, pero estabas muy meditabundo. Es que estaba un poco cansado y me quedé aquí. Ya te dije que te descubras cuando está la veladora encendida. ¿No vienes a tramar? ¿A qué? A dañar el bigote. A comer, pues. Si no te apuras, te quedas para lo último. ¿Cuáles? Si se quedó con ellos para desinfectarlos. ¿Yo? A mí no me dejaste nada. A ver con el segundo mayor. Ya se la están carneando. Vengo por mis trastes. ¿Trastes? Sí, mis trastes. Y un traje. ¿Traje? Traje, sombrilla, yo no he visto nada. ¿Qué? No lo ha visto. Lo que pasa es que se lo quieren clavar. Cuidado con lo que hablas. Acá mando yo. Y si a mí me da la gana, te mando a encerrar hasta que te amances. Ahora sácate de aquí.
ponte acá. A la cola. Se volaron todo, ¿no? Son unos desgraciados, cobardes y abusivos. Pero tú no te dejes, ya luego te agarran de su perquito y es peor. Segunda compañía, quinta posición, ya. ¡Firme! ¡Ya! Por el flanco izquierdo, ya. Acá no hay más que dos caminos, formar por la derecha o por la izquierda. Le decimos formar por la derecha a los que son riatas y machos. Los otros son los rajones y los mensos. Así es que ya sabes, ponte abusado. Fíjate, lo hecho. No traigo el qué. Pon el pan. Para mañana buscas con qué. Sí, mano. Acá tenemos clases también. ¿Clases? Seguro. Verás, los nuevos, con sus ojos peladotes, caritas de ángel y boquitas de menobal, no son chavos. Los que ya llevan tiempo y no jalan parejo, son majes. Cuando ya se ponen abusados, nahues. Y los riatas que forman por la derecha, pues son chidos. Tú, agarra esto. La tiraste porque ya no aguanto más. Yo no quería ni pleitos ni dificultades, pero tampoco me voy a dejar. Aunque muy chacalito, ¿no? Pues para que se te quite lo sabroso, ahora te la vas a comer. Toma, cómetela. Que te la comas, te digo. Nomás te acercas y te doy más metidas que sacadas. Si das un paso más, te mueres. Clávalo, clávalo. ¿Qué pasó? No te atreves. Da gusto ver un hombre valiente, ¿verdad, gusano? Ya déjalo. Tú no te metas si no quieres que... No quiero que... Es que aquí mando yo, y este se me puso al brinco. ¿Por qué es nuevo? Pero estoy seguro que con el tiempo va a ser un buen cuate. Puede que sí, si no se muere antes. Estuvo fea la cosa. ¿Por qué este no se toca el corazón para echarse un cristiano? A ti no se te arrancó. Porque yo soy de acá y sabe que no me importa nada. Ni que me mate ni matarlo yo. De todos modos, cuando salga, será para regresar. Pues yo no. Por eso me aguanto. Ni me meto en pleitos para hacer méritos y salir antes. Falta que te dejen los otros. ¿Tienes familia? Sí. Mi mujer y un chamaco. Míralos. Están solos. ¿Entiendes? Me necesitan. ¿Qué ganas tengo que ir el domingo para verlos? Aquí tiene. Gracias, señor. ¿Nombre? Marta Solís. Pase. Hoy viene mi vieja y trae boleta de visita conyugal. ¡Eres un puerco! El domingo es día sagrado y no hay que pensar más que en Dios.
Y me voy dando cuenta de que el juez era una vieja. Y pues yo me dije, a esa me la duermo. Y le mandé decir a mi changa que se consiguiera dos o tres chamacos prestados. Y mientras le platicaba a la juez de mis hijitos que pedían pan y que lloraban de hambre. Y ya la tenía ablandada cuando me cae la otra con los esfuerzos. Hijos de la sonaja, nomás hubieran visto el uno güero, el otro disco y hasta un chino me trajo. Y la señorita juez que los va viendo y me pregunta, ¿qué? ¿Estás seguro de que son suyos? Y yo le contesto, ¿pues qué no está viendo que son igualitos a mí? ¿Y luego qué pasó? Pues que le hice tanta gracia que a más de la condena me echó 6 meses. Dice que para que no le diera la cara. ¡Alejandro González, visita! ¡Voy! Está castigado y no sale hoy. ¿Eso por qué? Para que aprendas a respetar a los que mandan. Para vengarse del otro día, ¿no? ¿Qué te creías? ¿Que eso se iba a quedar nomás así? Ahora aguántate. Y no me mires tan feo si no quieres que te pase lo mismo cada vez. ¿Y mi doctor? Mi mayor. No estés molestando. Déjame salir. Ya te he dicho que no. Es mi mujer y mi hijo. Tengo que verlos. Por favor, mi mayor. Yo sé que usted manda aquí y haré lo que quiera. ¿Es que pronto se les quita lo sabroso? Sí. Tiene razón. Perdóneme lo del otro día. Pero déjeme salir. Mire, le doy mis zapatos que están casi nuevos. Sí. Para que luego vayas con el cuento al comandante. Le juro que no, yo no soy rajón. ¿Eh? A ver si me queda. ¡Sale a visita! Sufrir aquí. No te creas. Hay gente buena. Y no lo tratan a uno tan peor. Pero tú no deberías estar aquí. Tú eres bueno y aquello lo hiciste sin querer. Pues sí. Pero ¿qué le vamos a hacer, Marta? No tienes remedio. 5 años separados. ¿Qué voy a hacer yo en todo ese tiempo? Eso es lo que me trae loco. ¿Cómo puedes vivir si no tenemos un centavo? Mal, ¿para qué te voy a engañar? He vendido todo lo que teníamos. La ropa, los muebles. Hasta tus herramientas. ¿No te ayudaron mis compañeros de trabajo? Sí, pero ya se cansaron. Unos se disculpan y otros se esconden cuando me ven llegar. ¿Y los vecinos? Lo mismo. Se portaron bien, pero ni modo de quedarnos para que nos mantengan. Luego me corrieron de la casa y no he vuelto a verlos. Me da una pena contigo, Marta. Tantas veces que has venido y ni siquiera te pregunté. Pero tú comprendes, yo esperaba salir libre. Ahora estás sola y no puedo hacer nada. ¿Dónde estás viviendo? Con Rosario. La pobre se ha portado muy bien, pero no puedo ni verla. Si esa noche se hubiera quedado en su casa, no estaríamos como estamos. No fue culpa de ella, Marta. No, pero está igual que yo, no tiene un centavo. Lo único que le queda es irse a casa de su madre. ¿Y tú? No sé. Estoy buscando algún trabajo. Algo saldrá. No te preocupes, bastante tienes ya. Marta, me quieres mucho, ¿verdad? Sí, más que a nadie. Tienes que aguantar. Yo espero que portándome bien y si no tengo pleitos, saldré pronto. Y entonces volveremos a estar tan contentos como antes. ¿Cómo antes? Dios mío, ¿por qué?
¿Por qué esto? No llores, Marta. Adiós, Marta. Cuida mucho a mí. Quédate tranquilo. No sufras ni te sientas solo. Que aunque no me veas, siempre estoy contigo. Adiós. De otro ataque. Agárrate fuerte la cabeza que se la va a romper. Ya le está pasando. ¿Qué le hicieron, llorón? Nada. Nada más porque estábamos conversando aquí una bola. De repente me salió sangre de la nariz. Y a este le dio el temblor. ¿Que no sería bueno llevarlo a la enfermería? ¿Para qué? Métalo en su tonel y se le pasa luego. Ah, canijo. ¿De dónde sacará tanta fibra? Nomás le da la tembladera y parece luchador. Bueno, ahí se los dejo. ¿De qué le da esto? Le golpeó una niña. Desde entonces no puede ver sangre. Espera, José. Quiero hablarte. Dime. Este no oye ni ve siquiera. Perdóname. Lo que te voy a decir me da mucha pena. Acaba de estar aquí mi mujer. En una situación. No tiene un centavo. La corrieron de la casa. Ya conozco eso. Los nuestros que quedan fuera pagan el castigo más que nosotros. Mientras yo estaba aquí dentro, mi madre murió de hambre. A este se lo debo todo. Pero tiene de vida el tiempo que tarde yo en salir. Perdona, ya me iba lo mío. Sígueme contando de tu mujer. No, nada. Quisiera ganar algunos centavos para ayudarla, pero no sé cómo. Es difícil. Aquí el dinero tiene más valor que en la calle. ¿Por qué no hablas con los demás? Algunos pagan para que otros les haga la talacha. Lo que sea. ¿Sabes escribir? Sí. Yo me gano como 5 pesos a la semana escribiendo cartas a los que no saben. Si quieres, te los paso. Gracias, José. No sé qué decirte. Es para que coman hijos, ¿sabes? Te comprendo. Ya no aguanto los ojos ese. No hagas caso. Vente. Aprovecharemos para hablar con el comandante.
nada es el lugar. No puedo acostumbrarme a esto. Sí, ya lo sé. ¿Pero qué le vamos a hacer, Marta? Ándale, no seas así. Platícame. ¿Cómo es el chamaco? Bien. Lo dejé con una amiga. Ni modo de traerlo aquí. Bueno, ¿qué quieres? Que me alquilen una casa en las Lomas para que me vaya a salir allá. ¿Qué no comprendes que todo lo haces mucho más difícil de lo que es? La vida es muy dura aquí adentro, Marta. Mucho más dura de lo que tú crees. Yo me paso toda la semana soñando con este momento. Para olvidarme de la verdad. Para hacerme de cuenta que no ha pasado nada. Y tú, en lugar de llegar alegre y darme ánimo, siempre llegas quejándote y de mal humor. ¿Y yo qué? ¿Crees que puedo aguantar el tiempo que te falta para salir? ¿Qué remedio nos queda? Yo te ayudo con lo que puedo. Mira, esta semana me fue bien. Gané casi 10 pesos. No los quiero. Sé que te cuesta trabajar como un animal. Humillaciones y pleitos. Además me hace sentir como si, no sé, como si por mi culpa tu condena es peor. Además piensas que con eso puedo vivir, pagar renta y alimentos para el niño. No, ya sé que no. ¿Pero qué quieres que haga? Guardo cada centavo. Y ni siquiera fumo para no gastar dinero. No sabes con qué alegría junto cada peso. Pero no puedo sacar más. Ya lo sé. Y antes tenía esperanzas de encontrar algún trabajo para que no tuvieras que preocuparte. Pero en ninguna parte me quieren con el niño y no tengo dónde dejarlo. Por eso he pensado irme al pueblo. Ya sabes que tengo parientes allí. Nunca me han querido, pero no me negarán un lugar donde dormir y un plato de comida para mi hijo. No, Marta. Por favor, no te vayas. Tu pueblo está muy lejos y no podré verte. Me volvería como los demás. Ten fe. Aguántate. Ya verás cómo todo va a salir muy bien. Te quiero tanto, Marta. Mucho más que antes. Será porque ahora sufro más. Pienso en ti. Y no puedo respirar. Me da un dolor acá adentro. Te sueño todas las noches. No podría vivir sin verte, Marta. Déjame. ¿Por qué? ¿Qué no entiendes que te quiero? ¿Que eres mi mujer? Sí, pero ya tengo bastante con mi hijo. Tienes razón. Perdóname. Veo que estás demasiado preocupada hasta para quererme. Pero no tengas cuidado. El domingo tendrás dinero de verdad. Y no 10 cochinos pesos como hoy. No es eso, Pablo. Ábrame. Espera. Entendiste mal. Seguro que te quiero. Pero es que no sabes lo que es estar allá afuera. Y tú no sabes lo que es estar aquí adentro. Pablo. ¿Dónde está el mayor? Está tomando café. ¿Qué? ¿Te divertiste? ¿Yo? ¿Por qué? Porque tenían una vieja tan chula y allá los dos, pues no le habían pasado tan mal. Chistoso. Mi mayor, ¿puede salir un momento? Seguro que puedo. Más falta que quiera. Es que tengo que hablar con usted. Ahorita regreso. Julen, párale. Bueno, ya, di lo que sea. Pues es que usted sabe mucho de acá. Y yo necesito lana. Igual que todos. ¿Y para eso me llamas? Pero no me importa qué hay que hacer para ganarla. Ya, muy valiente, ¿no? O muy desesperado. Fíjate que a pesar del pleito que tuvimos cuando entraste, no me caes mal y quisiera ayudarte. Solo que son cosas de peligro. Hay que estar seguro del hombre, no vaya a cantar cuando lo agarre. Hay por aquí tanto soplón maldito. Usted sabe que yo no lo soy. Primero me matan que delatar a alguien. ¿A
Además, ya sabes que el que se raja no lo cuenta. Tal vez hay un tarugo, pero te tengo confianza. Entonces, hay algo para ti, solo que es un paquete. De cata, en grande. Es muy fácil, pero se necesita uno nuevo y que le tengan confianza. ¿Cuánto voy ganando? Lo menos 2 tatemas. 200 pesos. ¿Qué hubo? ¿Sí? Pues ya vas. Pues apélate. En la tardecita me vas a buscar a mi cantón. Pásale. Buenos días, señor director. Dáste su permiso. Ah, se abusaron. ¿Qué hay? Pues aquí pagando mi cuenta con la justicia. Esa no la pagas ni con 100 años de vida. No lo creas, señor director. Todos hablan mal de mí porque yo los traigo muy derechos. Usted no sabe la gente que tengo. Puros asesinos de lo peor. Tú eres un angelito, ¿no? Pues no, pero yo trato de cumplir con mi deber. Y a eso vengo. Yo sé lo mucho que luchan ustedes para que no entren drogas acá. Pero a veces sale algún infeliz que le encuentra el modo. Y yo acabo de descubrir uno. ¿Contrabando aquí? Sí, señor. Luego le platico. Ya me he puesto abusado porque quiero hacer méritos para que usted me ayude. Ya corren por ahí los rumores de que pronto va a salir otra cuerda. Y yo no quiero ir a las islas. ¿Por qué le tienes tanto miedo? Pues porque tengo allá muchos enemigos y nomás llego y me sacan los ojos. Eso ya lo veremos. Ahora suelta al otro. Pues la cosa será en el campo deportivo. Vamos a la dirección. Muy ingenioso. ¿Quiénes son tus cómplices? Habla o va a ser peor para ti, ¿eh? Este silencio te va a costar un año en la celda de castigo. Un año. Un año aquí dentro. Un año. Un año. Un año. Un año. Un año en la celda de castigo. ¿Qué pasa?
puedes salir. Vamos, ¿me oyes? A tu crujía de origen. Aquí ya cumpliste. Te parece mentira, ¿no? Un gringo rebruto, pero buena gente. Muchas gracias. Hello. Yo te conoce por las habladas, ¿eh? Estos habladores que siempre mentarte a ti. Cuidado sin mandarse, gringo, ¿eh? Oh, yo no hago mandaros. ¿Y el estudiante? El señor maestro, ahora enseña en la escuela. ¿Así cómo está? Igual, leyendo el periódico y haciendo méritos para salir antes y escabicharse que lo metió acá. Por allá anda. ¡Es estudiante! ¡Estudiante! ¿Tú quién me habla? ¡Pablo! ¡Qué gusto de verte, hermano! ¿Cómo estás? Bien, ma. Oye, necesito hablar contigo. Ahora nos vemos. Ven para acá. ¿Viste a mi vieja? Sí. ¿Y a mi hijo? A los dos. Me costó mucho trabajo, pero el comandante es como... ¿Cómo está? Muy bien. El chamaco muy lindo y ella, pues, llorando y con mucha pena por lo que te pasó. Sí, hombre. No he podido ni dormir pensando en ellos. Como que los dejé sin un centavo. Luego ella me escribió diciéndome que se iba a su pueblo. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo aquí? Pues... a los pocos días de estar tú allá. ¿Sí? ¿Para qué iba a volver si no podía verte? Bueno, pero... tú le dijiste cuándo me tocaba salir, ¿verdad? Sí. Entonces vendrá. Si no esta semana, la que siga más tardar, pero vendrá. Pero, ¿sabes? A lo mejor... como está en su pueblo. No, hombre, eso no tiene nada que ver. Yo estoy seguro que vendrá. Dame 3 cajetillas de cigarros sanos y 2 veladoras. Me voy a llevar el periódico. Ya no sigas así, viejo. ¿Pero por qué no viene? A lo mejor le ha pasado algo. No, pero... no me explico. Le he escrito a todas las personas que conozco que la busquen, que me digan algo de ella. Y ni siquiera me contesta. No te desesperes. Ya verás como uno de estos días cae por aquí. Ándale, vente con los... ¡No, niños. Déjame! José, ¿dónde están mis veladores? Tom. Que Dios te lo pague. ¿Sabes, José? Se me apareció la Santísima Virgen. Sí, ya me lo contaste. Cigarro. Gracias. Gracias. Pegadelas sociales. Tú querés saber de tus amigos, ¿eh? Es cosa de trabajo, tarugo. Toma, a ver si encuentras empleo. Acá dicen dónde hay pachangas. Y a la hora que salen todos viagos, se pone una aguzada a desapandar la buta de los carros. Y al subir, si licas una cadena amarilla con un reloj de bolsillo, pegas un jalón y a tu pibe a los calcos. Yo no entiendo ni papas. ¿Qué vas a entender? Los señores de Mangos salieron hoy para su casa de Acapulco, donde pasarán un mes. ¿Ya lo viste? Si anduviera yo en la yeca, me iba con mi santo niño y ni el chillón les dejaba. ¿A poco en su tierra no hacen igual?
¿Pues cuándo? ¿Qué no has visto en las películas? Allá se juntan 300 o 400 malosos con bombas y ametralladoras para quitarle a una ruca sus centavos. Sí, y mientras ponerse de acuerdo, llega el policía y agarra a todos, ¿no? Dale, tú eres de esos, ¿no? No, yo ser un estafador mucho canalla, ¿verdad? Pero nunca tonto, ¿no? Ahora tú, ¿te asustaste? ¿Qué pasa? ¿Qué viste? Déjame en paz. ¿Y ahora? ¿Qué tiene? Pues, ¿qué bicho le va picado a este? ¡Negrete, visita! ¡Alto! ¡Ya! ¡Romper la formación! ¡Ya! ¿Qué pasó? ¿No tuviste visita? Yo sí. Nomás que mi vieja se trajo a los chamacos y me dio un coraje. Porque venía chula de veras con su vestido colorado. Y... mira. Cigarros y... ¿y cómo le hace? Pues, ¿tú qué crees? ¡Qué poca! Pablo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Pues... no sé, pero se me hace que al estudiante le pasa algo. ¿Dónde está? Allá en su tonel. Voy. Mira. ¿Es él, verdad? Sí, él. Tenía que acabar así. Perseguido por el Estado y hasta por sus propios compañeros. Tantos años esperando salir para matarlo. Y a lo mejor me lo traen aquí. ¡Dios! Lo que no me explico es por qué lo odias tanto. Porque llevo aquí 8 años. Y nunca maté ni robé a nadie. ¿Entiendes? Fue por él. 8 años. Cuando entré aquí tenía 20. Y apenas empezaba a vivir. Tú ya sabes lo que pasa en la clase media. Se aparenta lo que no se tiene. Se educa a los hijos para una carrera y si muere el padre, se derrumba todo. Eso me pasó a mí. A los 13 años tuve que dejar la escuela y buscar un trabajo para ayudar a mi madre que estaba enferma y ya no podía más. Recuerdo también aquellos años de miseria y de cansancio. Solo mi ilusión tenía hacerme ingeniero como quería mi padre. Luego iba a las clases nocturnas de la preparatoria y después seguí estudiando horas y horas. Hijo, hijo. Me quedé dormido. No puedes seguir así. No tengo más remedio. Pero es que acabarás por enfermar. No se preocupe, estoy fuerte y necesito acabar este año para poder ingresar a la facultad. Quiero salir de esto para que no le falte a usted nada. Padre, tráigame un poco de café mientras acabo esto. Ingeniero. Aquella idea me obsesionaba. Al fin, pude ingresar en la facultad. Y cuando regresé a mi casa, encontré a mi madre muy contenta. Era que al fin había podido comprarme algo que yo necesitaba. Mamá, mamá, mire, por fin, la boleta de inscripción, mi ingreso a la facultad. ¿La ven? ¿Eh? Pero, ¿cómo le hizo? Pues con centavos que iba quitando de acá y allá. No es lo que yo hubiera querido para ti. Sí, está fantástico. ¿Te costó mucho? 108 pesos. Gracias, mamá. Mi hijo. Me hacía tanta falta. Nunca olvidaré el día que entré allí. El patio, las clases, el profesor, las caras burlonas de mis compañeros que hablaban de mí. A la salida, presentí que algo me iba a pasar y disimulando el miedo, traté de llegar a la puerta. ¡Ey tú! ¡Párate ahí! ¿Cómo te llamas? José. Te inscribiste tarde para que no te bautizáramos, pero no te vas a escapar. ¡Agárrenlo! ¡Suéltenme! ¿Qué traen? Presta la pintura. Aunque sabroso, ¿no? Verás que chulo que eras negro y pelón. Bueno, pero dejen de quitar el traje.
Es el único que tengo. ¡Te compras otro! ¡Ábrate! ¡Ábrate! ¡Vamos, hermano! ¡Dame la tijera! ¡Apelate! ¡Pronto, llamen a la ambulancia! ¿Entonces lo mataste? No. Antes de 2 semanas estaba bien. ¿Y él? Era su padre. El primer día que me vio quería matarme. Todo castigo le parecía poco. Nunca he visto tanto odio en los ojos de nadie. A no haber sido por él, me hubieran expulsado tal vez unos meses de cárcel. Pero tenía mucho poder. Era senador o magistrado. No recuerdo qué. El caso es que asustó a los jueces. Hizo presión, compró testigos... Y no paró hasta que me condenaron a 10 años. ¿10 años? ¿Por una pelea de muchachos? ¿Crees que no tengo razón para odiarlo? Y ahora me lo van a traer aquí. Y podré hacerlo pedazos. ¿Así? Tiene dinero y buenos abogados. Saldrá libre. Lástima. Y nosotros que lo estábamos esperando para darle su pamba. No hubieran tenido tiempo. ¡Ey, Pablo González! ¡Visita! ¡Órale, Pablo! A lo mejor es tu vieja. Felicidades, hermano. ¡Pablo! Rosario, tú aquí, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te callas? ¿Que está enferma Marta o el niño? ¿Entonces? No sé si he hecho bien en venir, pero ¿cómo escribías a todos si tarde o temprano te ibas a enterar? Déjate de dar vueltas y habla claro. Pues, Marta... Marta, sí, dilo ya, ¿qué pasa? ¿Se enferma? ¿Se ha muerto? ¡Anda con otro! Por eso no regresó. Por eso no me escribe. ¿Y tú para qué me has venido con el chisme? ¿Quieres hacerme sufrir más todavía? No. Al contrario. Porque pensé que podría consolarte. Olvídala, Pablo. No pienses más en ella. ¿Qué voy a pensar en ella? Pienso en algo que me dijeron mis compañeros. Y que sirve para que tú se lo digas a Marta. El día que salga, la mato. Vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño. Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir. Me contaron tus amigos que te encuentras muy solita, que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí. Y es por eso que he venido a reírme de tu pena, yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Dios me ha dado ese capricho y he venido a verte hundida para hacerte yo en la vida como tú me hiciste a mí. Y ya lo ves como el destino todo cobra y nada olvida. Y ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla. Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Y ya sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. ¡Ay! Te
dejo mi desprecio. Y yo que tanto te adoraba, pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer. ¿Cómo está el cambiado Pablo, Es verdad, siempre solo y triste. Pues no es para tanto, lo que sobran son viejas. Los reclusos que hacen estas acusaciones, ¿estarían dispuestos a mantenerlas frente al gusano? No, señor, le tienen miedo. Y para que hablaran tuve que prometerles no mencionar sus nombres. Hay que acabar con esto. Y con la costumbre de que siempre el mayor de la crujía es el más feroz de todos. Dígame, ¿serviría para mayor ese el que está de maestro? Pues sí, es un buen hombre. Pero no creo que tenga carácter para imponerse a los demás. Hay otro mejor. ¿Quién? Uno que todos quieren y respetan. Hasta el mismo gusano. Se llama Pablo González. Pablo González, ¿no? ¿Está bien? Vamos allá. As y caballo. Juega el as y ganará. Que le sepa. Mayores, señor director. Esconde todo. ¡Pablo González! ¡Maneja! ¡Pablo! ¡Señor! ¡Y venga, allá! ¡Se por la derecha! ¡Ya! Tú eras mayor aquí cuando yo llegué, pero desde ahora el mayor será Pablo González. Toma. Me he fijado en ti, teniendo en cuenta el afecto que sienten por ti tus compañeros. Espero no haberme equivocado en mi elección. Muchas gracias, señor director. Y tú, ten cuidado con lo que haces, porque te mando donde tú sabes. Esto es cosa tuya, ¿verdad? Pongamos que algo ayude. Pues este favor te lo devolveré. Y a ti también, mi mayor. Un momento. Ya que aprendiste a decirlo, voy a empezar contigo. Ahorita mismo sacas todas tus chivas de ahí y te vas donde yo estaba. ¿Entiendes? ¡Espera! Aquí se acabaron los cuchillitos y los picudos. ¡Ya vas! ¡Atención! ¡Romper la formación! ¡Ya! Ahora vamos a estar aquí mucho más contentos. Y Pablo tendrá otra cosa en que pensar. Si tuviera las alas de un ave, volaría tras los muros de esta prisión. Un momento, estás echando a perder los niños cantores de la Penny. Órale, déjalo que cante. Él sí tiene derecho a estar contento porque ya va a salir. Pero a ti que te faltan 5 años. ¿Yo está feliz acá adentro? Pues tú serás el único. No, porque usted no conoce otras cárceles. Yo está en muchas, sí. Yo también, en casi todos los estados. Ah, pero yo hablo de países. ¿Y a poco son peores? Ah, unas sí, otras no. Unas grandes, muy modernas, con muchas rejas. Muchos vigilantes con ametralladoras. Usted no habla. Usted no está solo. Siempre vigilante, ametralladora, mirando a usted. No, pero yo no dice de las malas. Yo dice de las buenas. Usted habla con su mamá y hay 2 rejas y un chango pase en medio. A los jóvenes, darles medicina en la comida para no necesitar mujer. Igual viejas locas hacen con sus perros. ¿No, hombre? Sure, verdad. Ya no se está un hombre, está un número. Pero aquí nosotros estamos hombres. Comandante sonríe, tiene familia, tú besas y abrazas a hijos y familia, tú puedes estar solo con mujer, tú hablas y dices lo que pega tu gana. Aquí estar encerrado, pero libre. Ah, pues eso sí es verdad. Sure, seguro. Lo peor que hay aquí, estamos nosotros, todos grandes canallas. Sí, cierto. Somos unos desgraciados. Sí, todos hacernos daño, mucho odio.
Pero nosotros tampoco tener la culpa. ¿Entonces quién? Ah, eso está mucho largo de explicar. ¡Antonio Beltrán, pasa turno! ¡Ya cayó lo nuevo! ¡A ver qué escupe el chaval usado! ¡Vamos! ¡Anda, vamos! ¡A ver, discútete! Licenciado Beltrán, no le va a pasar nada. Yo lo cuidaré, pero no crea que lo hago por usted, sino por él. ¡Fuercas! Sí, mayor. Llévate este a tu celda y mucho ojo. Sí, señor. Órale, jálele. ¿Sí? ¿Qué tájame? ¡Qué hora de tájame! Yo se te subió lo mayor a la cabeza. Si eres tan hijo, déjame matarlo. Pero, tranquilízate. Tranquilizarme sabiendo que está ahí. ¿Cómo serás tan loco? ¿Qué no comprendes que si lo matas te echarían otros 10 años encima? ¿Y tú qué? ¿No estás esperando salir para matar a tu mujer? Eso es muy distinto. Yo la quería. Tú sabes cómo. Y ahora pensar que anda con otra. Pero como te digo, eso es otra cosa. ¿Sabes lo que yo haría en tu caso? Dejarlo vivir. Que sufra como nosotros. O más. Porque todos aquí saben lo que quiso a ti. Y yo no quisiera ser él. Piénsalo. Perdóname que te deje aquí unos días, pero es por tu bien. ¡Ábrele! ¿Qué quiere? Nada. Verlo cómo se va consumiendo poco a poco. Ya sé que anda haciendo la lucha para salir. No más que yo lo sabré antes. Y entonces se muere. Máteme de una vez. Lo haré. Pero primero tiene que saber lo que se sufre aquí dentro. Yo aguanté porque era joven. Pero usted... Yo saldré antes que usted. Haré que le alarguen la condena porque todavía tengo poder para... Ahora. Pero ya veremos dentro de un mes. Y ten cuidado, no le he echado veneno al estudiante. Ahora, discútete con un cigarro. Muy salsa, ¿no? Ahora verán qué bote pega. Ahora, ¿qué se trae? Nada. Que le pisó la cola al gato y se asustó creyendo que era un sifón. ¿Qué tal, licenciado? Tenía ganas de platicar con usted. ¿Para qué? ¿Para molestarme más? No. Es que hoy me siento muy triste. El mes que entra va a ser 4 años que murió mi madre. ¿Y a mí qué me importa eso? Nada. Si le hubiera importado, no estaría bajo tierra. ¿Sabía usted que tuvo que pedir limosna y que murió de hambre y de frío en mitad de la calle? ¿Lo sabía usted? Ahora que le conozco, le odio más que nunca. Tiene miedo. Pero si pudiera, me volvería a encerrar y la volvería a matar a ella.
La última lista. Pero no se tranquilice, que luego seguiremos hablando. Domínguez José. Gente. Barajas Guillermo. Gente. Antiveros Vicente. Gente. Frasque Antonio. Gente. González Teodoro. Gente. García Raimundo. Gente. Villa Pedro. Gente. Mayor, ¿puede relevarme de pasar lista? No me siento bien. Está bueno. Castañeda Fidel. Gente. Olivo Francisco. Gente. Barbo Madaleno. Gente. Herrera Regino. Gente. Isla Francisco. Gente. Guevara Ramón. Gente. Ureño Abel. Guerrero Carlos, Santana Patricio, Pérez Ruiz, Velázquez José, Franco Ernesto, Antiveros Vicente, Frasque Antonio, González Teodoro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Deje mi rata, viejo tarugo! Venga, sin mi bigotón, viejo sáfila. No tenga tanto miedo. Licenciado. ¿Usted cómo entró? Convencí al Tuercas para que cambiara conmigo. Ahora duérmase, que no le va a pasar nada. ¿Cómo pasó la noche, licenciado? Mal. ¿A la gente el estudiante ese, eh? Yo no sé qué gusto saca con hacerlo sufrir. Y ese acabará por matarlo, si no le madrugan. ¿Quién? Pues usted o yo mismo. Hace tiempo que se la tengo jurada. Soy viejo y conozco a los hombres. Sé que tienen su precio. Ya no puedo aguantar más. Y usted es mi última esperanza. ¿Cuánto quiere? ¿Por echármelo? Sí, pero hoy mismo. ¿Para qué pelear? ¿Cuánto tiene? Esto. $163 ¿No cubre más? Pues ya vas. Pero tiene que ser hoy mismo. Ahorita, véngase. ¿Pero ahora? ¿Seguro? Pues entonces que no nos vean juntos. ¡Tú, estudiante! ¿Qué hubo que te pasa? Mi mayor, un momentito. Ustedes todos, vengan para acá. Quiero que sirvan a testigos. Mira, el licenciado ese me acaba de dar dinero para que te mate, así que cuídate. ¡No! ¡Miente! Pablo, ya me conoces. Si me hubiera dado más, pero por 50 pesos, ¿cuándo? Perro, llorón, enciérrenlo. Tuercas. Mi mayor. Toma todos los datos para hacer la denuncia. Sí, señor. Y ustedes, a circular. ¡Vámonos! ¡Circulen! ¡Jálele, trinquerillo! Con que azotarlo la lana para que se cabece en los cuatro, ¿no? ¡Jálele, viejo! Oye, ¿no está raro que tú me defiendas a mí? O sí, pero ya había agarrado yo la lana. Y luego pensé que será mejor que te lo eches tú, para que te quedes aquí dentro. Tú cambias. Gracias. Sabes, Pablo, hoy he pensado mucho en el gusano. Ha hecho más por Beltrán que tú con todos tus consejos. ¿Por qué? No sé. Me dio asco. Los dos. Aunque son de medios distintos, son iguales. Crueles. Cobardes. Claro. Ahí tienes al gusano. Nomás le quitaron el poder y se desinfló. Y el otro lo mismo. Hoy me sentí como ellos y no quiero. Todo lo que se habla del placer de la venganza es mentira. Desde que está aquí, ese, he sufrido más que él. Es mejor perdonar. Vámonos. Hace mucho calor aquí. Pues sí, me gustaría ser instruido como tú. Saber muchas cosas, hablar bonito. Además,
Tú sabes perdonar y yo no. ¿Qué te sucede? ¿Qué tienes? ¿Qué dices? Mi mayor, mira allá, mira allá. Perro, avisen al comandante que el licenciado Beltrán está muerto. A ver, préstalo. No, no, brigándolo. No, déjalo. Pobrecito. Se va a enfermar. Acaba de tomar su leche. No le pasa nada, hombre, nomás para reírnos. Déjalo, chato. Déjalo, por favorcito. Déjalo. Ahí está tu cochino. Déjalo, déjalo. Andan un poco nerviosos. Parece que sienten que va a salir una nueva cuerda. Parece que la huelen. ¿Qué relajo se traen? ¡Fue el mío lo que hizo! ¿Que no puedes dejarlo tranquilo? Si nomás estamos jugando. ¿O qué quieres? ¿Que nos pasemos el día rezando como el mocho? Tú sabes muy bien lo que quiero. Y ya cállate. Toma. Se me olvidó pagarte. Gracias. Esta ya no es una cárcel de hombres, sino de señoritas. ¡Puerco desgraciado! ¡Que le voy a cortar la cabeza! ¡Ah, no! ¡Al gato no! ¡Ah, no! ¡Entonces mira! ¡Le voy a hacer sangre! ¡No! ¡Sangre no! Te dije que lo dejaras tranquilo. ¡Tú no te metas! Hace mucho tiempo que te tengo ganas. Suelta esa arma. Si das un paso más, te quebro. ¡Suéltala! Mi comandante, buena la forma de dar ejemplo. Pues acá no quiero pleitos. ¿Lo oyes? Sí, señor. Al que se insubordine, lo encierras. Pero como te vuelva yo a agarrar peleando otra vez, la vas a pasar muy mal. Perro, charrasqueado, llévense a la celda de castigo. Ustedes dos, vamos a la dirección. Mi gorra. Esta no sale. Yo necesito que me abran otro proceso para que no me lleven a las islas. Y en cuanto llegue la cuerda, se mueve. ¿Y por qué no dijiste la verdad? Porque no me gusta acusar a nadie. Pero tienes la obligación de informar a tus superiores. Por otra parte, hiciste bien desarmando al gusano. Ah, otra cosa. Los he recomendado a Prevención Social. Suelen indultar a algunos reclusos a fin de año. Y creo que esta vez les va a tocar a ustedes. No, no me lo agradezcan. Se lo han ganado. Hombres como ustedes no deben estar acá adentro. Ahora pueden irse. Gracias, señor director. Muchas gracias. Por nada. Me olvidaba. Hasta que yo diga, déjame abusar a donde está. Sí, señor. Gusano. Gusano, tus cigarros, mano. Toma, es todo lo que te pude conseguir. Ahí nos vemos.
A sus órdenes, señor director. Que regrese el personal a sus respectivas crujías. ¡Mayor! De orden del señor director, que regrese el personal a sus respectivas crujías. Adentro también. ¿Pero por qué, mi comandante? Ya te dije, para adentro. Es la cuerda. ¿A quién le tocará? A mí no. Me lo ha dicho la Virgen. Y de mí no te dijo nada. Yo no quiero ir. Madre Santísima, que no me toque. Reza por mí, manito. Antonio González, Puntón Chivas. Federico García. Antonio Hernández, con todo y Chivas. Voy, te tocó, mozo. Que te vaya bien por allá, mano. Vete por tus cosas. Yo prendo tu veladora, Cuate. ¡Federico Martínez! ¡Felipe García! A la cuerda. Yo no quiero ir. No quiero. ¿Cómo que no quieres ir? Arregla tus chivas y vámonos. ¡Vámonos! Cúrate. Dentro, comandante. ¿Yo, mano? Sí, pero no le hace. Cobarde. No le hagas nada. Deja que se lo llenen. Que no ves que lo que él quiere quedarse aquí. Que no sepan que fue él. ¡Mayor! ¿Quién pidió? Yo mismo, mi comandante. Ya no quiero vivir así. Mentira. Fui yo. Yo lo piqué con este fierro. No le crea a mi comandante. Él estaba encerrado. Fui yo mismo. Quiero morirme. A ver si ya me va mejor. ¿Es verdad eso? No. ¿Usted lo vio? No es cierto. Fui yo. Yo lo piqué. Lo dicen para vengarse. Saben que si me llevan a las islas me sacarán los ojos. Fui yo. ¡No me lleve! ¡Enciérreme! ¡Quédate con la enfermería rápido! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Y tú? ¡No!
Castilla se van. Que les vaya, Federico. Hasta luego. Vaya, no dejes de venir. Adiós, Flores. Ahí nos vemos, Llorón. Al agua, perro. No se quede bien. Adiós. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Pablo va donde debe estar, ¿no? Sí, pero yo sé que regresará pronto. Años pasados ahí dentro y verme aquí otra vez. Quiero ver la ciudad. Vente, vámonos en ese camión. Todo eso es nuevo. Sí. Bueno, Manu, yo aquí me quedo. Nos vemos, ¿eh? Voy por otro rumbo. Con permiso. Hey, Pablo. Pero sigues con esa idea. Olvídala, Pablo. No comprendes que volverás allá con más amargura que nunca. Eso es cosa mía. La venganza no es buena. Y mira que te lo digo yo. Con el tiempo acabarás por olvidarte de todo. No te metas en lo que no te importa. Mejor aquí le cortamos. Adiós. Esperabas, ¿verdad? Claro. Como que todavía me faltaba un año. ¿Cómo me encuentras? Muy mal, ¿no? En cambio tú, muy bien vestida. Una casa muy bonita. Se conoce que a tu amigo no le falta dinero. ¿Dónde está? No sé. Voy a enseñarle que a un hombre no se le quita a su mujer sin que pueda defenderse. Pablo, por Dios. Yo comprendo lo que tú sientes y lo que pensarás de mí. Pero las cosas no han sido como tú crees. No. ¿Por qué dejaste de ir a verme? ¿Por qué solo me escribiste una carta en 3 años? ¿Por qué me abandonaste cuando más te necesitaba para largarte con el primero que encontraste? O sepa Dios con cuántos. No, no es cierto. Yo te quería y aguanté mientras pude. Pero ¿qué querías que hiciera? Fui a mi pueblo. Mis parientes me corrieron porque se avergonzaban que yo fuera la mujer de un presidiario. Luego vuelve a empezar. El hambre, la miseria, no encontraba trabajo. Mi situación era tan desesperada que no podía pensar en ti. Porque era más importante comer y que no se muriera mi hijo. Estaba enfermo, ¿entiendes? Tú no sabías nada de esto. Necesitaba medicinas y una operación. Y entonces lo conocí a él. Fue muy bueno. Salvó al niño. Le pagó todo por lástima hacia nosotros, sin pedir nada a cambio. Gracias a él pudimos vivir. Luego, me dijo que me quería. Le traía regalos al niño y... Y a mí me daba tanto miedo volver a la calle y a la miseria que... ¿Y lo quieres? Ahora sí. Ya ves que no te engaño.
¿Cómo cambian las cosas, Marta? Últimamente solo me daba fuerzas la idea de salir de la cárcel para poder matarte. Pero ahora que te veo, no vales la pena. Te felicito. Todo te ha salido muy bien. Ahora, dame a mi hijo. Mamá, está llorando. Arriba las manos. ¿Tú quién eres? ¿Amigo de mi papá? ¿Qué le has dicho de mí? Nada. Era muy niño, no hubiera comprendido. Sí, muy bonitos. Déjenme. Pablo, esperé por si lo necesitabas. ¿Qué pasó? No sé, ma. Todo está tan distinto a lo que yo pensaba. Mi hijo no me conoce. Y parece ser feliz ahí. Es natural. Los que salimos de presidio no encontramos las cosas como antes. Es como si naciéramos de nuevo y tenemos que empezar a vivir. Tienes razón. Siquiera nos queda nuestra amistad. Y tiempo para empezar. Vamos.